Ahora vamos a recibir a Saray González. Saray González es socia directora de operaciones de la empresa Convive, Administración de Condominios, que es una empresa que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de administración inmobiliaria. Es de Costa Rica y la mañana de hoy, bueno, ha tenido la gentileza de madrugar, Saray, madrugó allá en Costa Rica y está con nosotros esta mañana. Muy buen día, ¿cómo estás, Saray? Buenos días, muchísimas gracias, pues sin madrugada, no, pero para mí es un honor de verdad haber podido ser invitada a este espacio, que como me gusta. Un cafecito para madrugada. Virtual. Sí, no, muchísimas gracias, de verdad muy honrada y un gusto estar acá. Mira, Saray, cuéntanos cómo una persona como tú decide emprender hace 10 años en este ramo de la administración de los condominios. Bueno, vamos a ver, nuestra empresa en general, como bien lo mencionabas, tenemos 10 años en el mercado, pero a nivel de Saray González, ¿verdad? Ya también llevamos esa misma trayectoria donde empecé a trabajar en una empresa que ya tiene bastantes años en la administración de condominios, pero llegó un momento donde uno dice, bueno, creo que tengo todas las armas, ¿verdad? Y las oportunidades abiertas para emprender un negocio familiar. Convive es una empresa familiar donde los tres socios somos padre y dos hijas, donde los tres tenemos la experiencia en la administración de condominios. Entonces fue una oportunidad hermosa, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, que pues no solamente nos trajo esta bendición, ¿verdad? Y este honor que es poder pues ejercer la administración de condominios, sino también poder generar empleo a muchas familias. Ah, ¿es una empresa pequeña, mediana, grande? ¿Cuántos condominios administran ustedes? Actualmente administramos 24 condominios en total, porque a veces uno dice, o lo que uno ha llegado a concluir es que la cantidad de, vamos a ver, de la gente que uno gestiona es la que termina, digamos, siendo el valor, más allá de la cantidad de condominios, sino cuántas filiales administramos. Nosotros administramos más de 300 propiedades, perdón, 3.000, perdón, 3.000 propiedades, entonces el reto es bastante grande. A nivel de personal, somos 12 personas, donde el 90%, mucha de la casualidad, ¿verdad? Y es parte de lo que conversamos hoy, ¿verdad? Donde el 90% de nuestro personal somos mujeres. Oye, esto es interesante porque es mucha hormona junta, pero también mucha organización estar ahí, ¿no? Las mujeres por diseño, sin menospreciar a los caballeros, pues somos mamás, y al ser mamá tenemos que ser multidisciplinaria, multitasking, y eso nos da una competencia interesante. ¿Cuál fue el desafío mayor cuando Saray dijo, voy a emprender mi propia empresa? Bueno, creo que lo principal es salir de esa zona de confort, de decir, soy una colaboradora de alguien más que tiene que estar viendo por su empresa y yo cumplo con mi función, a luego decir, wow, de mi trabajo y mi esfuerzo, no solamente depende de mi familia, sino que dependen 11 familias más. Es el alimento a 11 familias más, es el sustento, es el que tenemos colaboradoras que son jefas de hogar, y es un reto el poder mantener, ¿verdad?, el servicio de tal manera que los clientes quieren que sigan con nosotros año a año, renueven nuestros contratos y poder dar sustento a esas familias. Creo que ese es el reto y lo que muchas veces genera hasta ansiedad, ¿verdad?, de decir, wow, qué responsabilidad, no soy yo viendo por mi trabajo, y que alguien más piense en la estabilidad de la empresa, en la innovación, en crear nuevas estrategias y demás, sino que ahora el papel es nuestro. Entonces, creo que ese es el reto más grande. Mira, tú, si yo te preguntara, ¿cuál es esa propuesta de valor que tiene Convive? ¿Qué da Convive a sus condominios que no lo dan las otras empresas? ¿Cómo te caracteriza? Bueno, de hecho, haciendo referencia a lo que decía ahora, ¿verdad? Que Convive es una empresa familiar. Nosotros decimos que nosotros somos una familia cuidando familias. El principal reto de la administración de condominios es precisamente administrar familias, que todos hay, ¿verdad? Familias compartiendo un espacio en común, estamos compartiendo historias de vida, realidades, inversiones, sueños que las personas han hecho para vivir en régimen de condominio.
Y precisamente es esa identificación, ¿verdad?, que tiene Convive como empresa familiar para poder gestionar y dar valor a todas estas familias que pues nos han dado su confianza para poder administrarlas. Mira, tú sabes que nosotros en Iberoamérica, bueno, vamos a decir a quienes se incorporan en este momento o ven en este momento, vayan a ver el audio en el canal de YouTube, en esta etapa de la conversación. Estamos hablando con Saraí González Redondo, socia, directora de Convive, administradora de condominios de Costa Rica. Sabes que hay empresas en Iberoamérica que, además de prestar el servicio de administración de condominios, pues han generado otros productos. Otros bienes y servicios que prestan. Algunas, como en Venezuela, por ejemplo, también pueden ofrecer el servicio de los insumos, las bolsas de basura, las cámaras de vigilancia, yo qué sé, lo que se le pueda ocurrir, ¿no? Y han visto una necesidad y han abordado la necesidad administrándolo directamente. ¿Este puede ser el caso de Convive o todavía no han llegado a esa etapa? Todavía no hemos llegado a esa etapa básicamente por un principio. Nosotros como sociedad, como Convive, tenemos 3 años de experiencia, 10, pero tenemos como Convive, como sociedad, tenemos 3 años. Y estamos en una etapa donde primero queremos, ¿verdad?, dominar el águila, tener todo estable, puesto que al inicio siempre es una inversión, ¿verdad?, que tenemos que hacer en tecnología, porque también apostamos muchísimo por una administración acompañada de herramientas tecnológicas. Entonces, por el momento, en realidad, nos estamos manteniendo en el área de administración. No descartamos en un futuro pues cercano el poder diversificar un poco, pero no necesariamente que haga traslape con la administración. Y me explico por qué. Parte de lo que como Convive tratamos de hacer es que nosotros gestionamos de tal manera que siempre haya una sana competencia de proveedores y Ok. poder trasladar los beneficios a los clientes. Entonces, que no se Exactamente. perciba, ¿verdad?, de alguna manera o en algún momento que hay algún tipo de conflicto de interés, ¿verdad?, porque Convive me da la administración y también me da otro servicio, ¿verdad? Entonces, probablemente va siempre a estar pues generando más ingresos, ¿verdad?, hacia ellos, sino que más bien de forma transparente lo que intentamos es que los clientes sientan que hay libertad de competencia, ¿verdad?, y también de supervisión hacia los proveedores y de exigencia a los contratos. Entonces, por el momento no nos hemos diversificado y si lo hiciéramos, no lo traslaparíamos definitivamente. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo también. Si fuese administradora de condominio, también haría lo mismo. Ahora, fíjate, Convive debe tener algunos aliados estratégicos, ¿no? Escritorios jurídicos, tal vez ingenieros, otras empresas que ayudan a desarrollar el objetivo y el propósito de Convive. Hablemos un poquito cómo eliges esos aliados y quiénes son en tu caso. Bien, bueno, en diferentes áreas, porque vamos a ver, en la administración de condominios es un negocio sumamente versátil, ¿verdad? Tenemos que ver desde jardineros, ¿verdad?, empresas de jardinería y hasta nosotros mismos aprender cómo se cuida una planta, ¿verdad?, hasta temas legales de constituciones, incluso de condominios, ¿verdad?, ya temas muchísimo más delicados, más macros. Entonces, sí, exactamente, definitivamente para crecer en esto hay que hacer una red de apoyo, diría yo, ¿verdad? Donde hayan proveedores que incluso nos puedan cuidar la espalda, ¿verdad? Y asesorándonos de la mejor manera. Entonces, a nivel legal, sí, de hecho, nosotros contamos con 3 despachos de abogados, cada uno en su área, ¿verdad?, que nos ha apoyado, donde nos dan la asesoría. En temas de jardinería también, muchas veces pues nos encontramos alguna empresa de jardinería y nos gusta conocerla y tratar, ¿verdad?, de ver qué tal trabaja para ir ampliando nuestra cartera de proveedores. Pero siempre tenemos un proveedor de jardinería que sabemos que no. Nos va a dar buenos consejos, ¿verdad? Entonces también disponemos de este producto para que nos apoye en materia de seguridad también. Sabemos muy bien cuál es el proveedor que no va a hacernos un problema cuando haya alguna situación que la empresa, por ejemplo, tenga que poner sus pólizas a responder. Sabemos que ellos responsablemente lo van a hacer.
Bueno, y una serie de proveedores, tenemos arquitectos, ingenieros, igual que nos asesoran, que incluso en algunos proyectos que estamos ejecutando con alguna empresa y llevamos a esta persona experta para que sea una voz autorizada, experta, ¿verdad? Certificada para decirnos, lo están haciendo bien, ¿verdad? O podemos hacer esto mejor. Entonces, definitivamente, para poder tener, o parte del éxito de esto, es tener una red de apoyo especializada para poder ser bien asesorados. Y por supuesto que ese beneficio se le traslada al cliente, ¿verdad? Ok, tú como administradora de condominio, ¿estás agremiado a alguna cámara, o sea, algún gremio que tengan ustedes que los arrope, que los reúna? Realmente es reunir porque es gremialista. Sí, así es. Bueno, parte de los socios, ¿verdad? De Convive, somos, como les decía, tres personas. Si cada quien está en su colegio, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, el don Edgar, que es el gerente general, está agremiado al Colegio Contadores de Costa Rica. Andrea, que es la gerente administrativa, o la directora administrativa, está agremiada también a este y también al Colegio de Ciencias Económicas. Pero como Convive, como general, en general, tenemos una asociación costarricense de condominios en los cuales estamos agremiados. Ya somos un poquitito más de 30 agremiados. En realidad es una asociación pues reciente que viene trabajando, tratando de ir captando más administraciones para que nos hagamos una red de trabajo y apoyo, ¿verdad? De hecho, yo tengo el placer de ser parte de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Condominio y pues es la verdad, es una necesidad el poder estar en este tipo de gremios, ¿verdad? De asociaciones. Por un tema de apoyo y demás, es bien interesante porque tenemos los espacios para compartir, para pasarnos hasta tips, ¿verdad? De cómo hacer con diferentes clientes y de una forma tan profesional y tan madura, ¿verdad? De poder apoyar a mi colega en qué es lo que necesita. Entonces, esta es una red, es una asociación que, como les digo, está iniciando. Creo que vamos a paso firme con muchísimos planes de cómo poder especializar la profesión de administración de condominios. Habemos muchísimas empresas en Costa Rica, empresas y personas independientes que ofrecen este tipo de servicios y que creemos que tenemos que llevar la administración de condominios a un nivel profesional, a estandarizar el negocio, ¿verdad? Para nuevamente para el beneficio de los clientes e incluso de las mismas administraciones, ¿verdad? Que nos topamos en el camino con otra administración y de verdad que da un gusto cuando se trabaja recibiendo o entregando un condominio a una persona, a una empresa profesional. Y bueno, y el reto es no competir, sino juntos poder colaborar, ¿no? Colaborarse mutuamente. Ese es el gran reto de todas estas asociaciones. Y además seguir elevando el nivel profesional, individual y de cada una de las empresas, porque eso es lo que va a permitir prestarle un buen servicio a las personas que viven en condominio, ¿no? Esto es lo que tenemos. Mira, Saray, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo imaginas a Convive en 5 años? Ay, qué bonita pregunta. De hecho, hace algunos días estábamos hablándolo como socios de qué queremos, ¿verdad? De hacia dónde vamos. Por supuesto, vemos a Convive creciendo de una forma integral. Nosotros no optamos por crecer en número, ¿verdad? Estrepitosamente y que sea insostenible para la estructura de Convive, ¿verdad? Sino crecer de forma integral y poder ir delegando en personas que vamos desarrollando. Las gerencias de la empresa, las direcciones, ¿verdad? Donde ya podamos crecer en cuerpo, ¿verdad? Para la dirección propia de Convive. Nos vemos, pues por supuesto, creciendo y teniendo más proyectos que gracias a Dios cada día se nos van sumando más y más clientes confiando en nuestro trabajo. Pero sí, básicamente es eso, ver la empresa creciendo de una forma integral, completamente profesional, con nuestros colaboradores creciendo a nivel interno, porque estamos pues muy contentos con nuestro personal actual y los vemos desarrollándonos para que ocupen pues cargos más grandes y con más responsabilidad dentro de Convive. Mira, Saray, de esta conversación, aparte del vínculo, conocerte, conocer Convive, me llevo con mucho cariño esto de familia cuidando familia. Qué cosa tan bonita.
De verdad que es un concepto bien bonito. Nunca lo había escuchado. De Salomé, que fue la invitada anterior, ella decía de que su administradora era muy pequeñita, no quería crecer y que ella quería tenerla como una administradora boutique. Y contigo, pues este concepto me parece genial de que sea familias cuidando familias, porque eso humaniza la propiedad horizontal, humaniza el vivir en condominio, porque al fin y al cabo no administran inmuebles, administran emociones. Cada propietario es una emoción, es un carácter, y bueno, y tener equilibrio en todo eso, pues tiene su arte. Quiero agradecerte, Saray, la generosidad de haberte parado tan temprano la mañana de hoy para atender esta invitación. Los micrófonos de micondominio.com y de nuestro Condominios Iberoamérica, que es el programa que tenemos el viernes, de lunes a jueves tenemos programación de 2 horas, solamente hablando de condominios, ¿no? Damos asesoría gratuita, tenemos invitados especiales, planteamos temas de interés para los condominios. Y los viernes, en el programa, nos dedicamos a visibilizar el mundo de los condominios en Iberoamérica. Pues bien, te pongo a disposición estos micrófonos cuando en cualquier momento quieras compartir una iniciativa, tener un evento que tengan en Costa Rica, ojalá podamos ir hasta allá y poder intercambiar experiencias. Todas esas cosas pueden ser posibles. Así que dile a Ignacio cuando haga un evento de Asocondo, creo que se llama, Sí, ¿no? correcto. Recuerde enviarnos por acá la invitación para poder ir hasta Costa Rica y conocer. Muchísimas gracias. Tienes los minutos de despedida. Muchas gracias, de verdad, muy honrada y créame que le voy a dar su mensaje a Ignacio, nosotros más que encantados en hacer red con todo Iberoamérica para la administración de condominios. Entonces, de verdad, muy honrada, el honor es mío de haber participado acá. Muchas gracias por la invitación y ahí queda a disposición mi contacto para lo que necesite. Muchas Bueno, gracias. así es. Y si usted quiere más información, puede visitar, danos tus redes, danos tus coordenadas, cómo ubicarte en las redes sociales, cómo Ok, ubicamos a Convive. gracias. En Facebook, en Instagram, estamos como Convivio Administración de Condominios. O bien pueden visitar nuestra página web que es www.convivecr.com. Ok, ya saben, así que a visitar Convive. Si usted vive en Iberoamérica para ver cómo funciona una empresa de condominio o a lo mejor crear una alianza, no sabemos, todas esas cosas pueden pasar, Saray. Y si Sí, usted así nos es. está escuchando desde Costa Rica, bueno, ya tiene la información completa. Son las 9 y 26 minutos de la mañana y este segmento lo vamos a despedir con un tema bien alegre, así como para haber celebrado este encuentro con Saray González.